La música electrónica, lo encontramos aquí en el callejero. Girón San Martín, no se olviden, justo al frente de Radio San Martín. A ver, coméntame, soy con el DJ, ¿ah? ¿Eh? Comenta, ¿cuál es tu nombre? Miguel Valdivia, pero me hago llamar Valtronic DJ, ¿no? Valtronic DJ, a ver, coméntame, ¿cómo has incursionado en esta carrera? Porque ya, yo considero que es una carrera, es un arte, por lo tanto. Bueno, lo que pasa es que, bueno, desde muy pequeño me gustaba la música electrónica, ¿no? Entonces, en sus diferentes estilos, o sea, no solamente este, que es un poco de deep house, ¿no? Algo de tech house, entonces le entro un poco más al techno, al trance, ¿no? Al eurodance. Entonces es un poquito más amplio, digamos, en temas electrónicos. Pero ahorita lo que estoy haciendo es algo de un poco de deep house y algo de tech house. A ver, coméntame, ¿cómo llegaste a contactarte con el dueño, ¿no?, del local? Ah, lo que pasa es que somos amigos de mucho tiempo, ¿no? Desde pequeños nos conocemos. Entonces jugamos juntos fútbol, ¿no? Ahí en Fonavi. Entonces, como le digo, desde muy pequeños nos conocemos. Entonces hay una amistad ahí desde ya mucho tiempo. ¿Acostumbras a hacer este tipo de eventos, de ir a inauguraciones, a aniversarios, sobre todo del producto sanmartinense, que es un producto más que todo que sale bastante, ¿no? Que es comida rápida, una hamburguesa, un pollo broster, que sale rápido, ¿no? Claro, en realidad no solamente hemos dado esto para lo que son restaurantes o fast food, ¿no?, sino también para eventos privados, ¿no?, algún cumpleaños de repente o otro tipo de eventos en bares, ¿no?, en lounge, ¿no? Es un poquito más abierto, o sea, no solamente el tema de restaurantes. Me imagino que los precios también son económicos, claro, rentables para toda la población. Sí, son muy accesibles. Excelente. Bueno, tus redes sociales para que toda la gente sepa que estás aquí en Callejero. Bueno, en Facebook estoy como Miguel Valdivia, Valtronic, ¿no? Y en Instagram, ¿no?, estoy como Valtronic DJ. O sea, excelente. Así que te vamos a encontrar ahí y vamos a seguir gozando aquí el aniversario de El Callejero. Nos encontramos con el protagonista de todo este local, El Callejero. Así es, coméntame, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Soy Carlos Martín Flores Ellis, me dicen Cayo y por eso es nombre de Callejero. Hacen relación con mi nombre. Y así empezó esto. Vine de Lima con la idea de hacer un food truck acá. Empecé poniendo un negocio en un furgón por Fonavi, con el mismo Madurito, las señoras, ahí puse un furgoncito. Teníamos con pura hamburguesa, pero la idea era que sea con pura comida al paso. Que la piden y se vayan, piden y se vayan. Y luego la gente acá, como hay más tiempo, hay más costumbres, querían comer, sentarse, charlar. Y es lo normal, esas son nuestras costumbres. Por eso que nos adaptamos a eso. Dejamos el furgón, el food truck, y dimos acá un local. Donde podemos dar un mejor espacio, mejor música, sitio para sentarse tranquilos, conversar, pasar en familia. Fue un momento agradable, con comida rápida. ¿Cuándo nació El Callejero? Ya llevo... Del furgón ya son 12 años, empezó un 15 de agosto de 2017. Estuvimos un año en el furgón, un año y dos meses, y vinimos acá al local. Justo lo hicimos el 26 de octubre del año pasado. Estamos celebrando el primer año del negocio aquí en el local. Algunos de los comensales le hemos consultado lo que estaba comiendo y lo primero que me decía, pollo a la caja china.
te caracteriza a mil. ¿Por qué? Siempre, a mí me gusta la cara china. Yo aprendí eso en tonos ahí en Lima, canciones de la playa y todas esas cosas. Es lo más rápido, es lo más fácil. Pero le damos un sabor acá, de la selva. Pudimos hacer ahí de la selva y salió todo rico. Y lo nuevo es que normalmente es un pan con chicharrón que tú pides en cualquier mercería, que nunca he visto un pan con chancho a la cara china. Entonces ahí empezó la idea. Hacer un pan chavata con chancho a la cara china, luego esto, luego lo otro. Y ahí, ¿por qué no pollo? ¿Por qué no pollo? Hasta hicimos pescado una vez. Para el día de Semana Santa hicimos pescado a la cara china también. Y dando ahí nuevos. Sí, hay que innovar. Intentar nada más. De todo San Martín, este Monal 3D, ¿no? Que está sumamente alucinante. ¿Y de quién se le ocurrió la idea? Mía también, es el primer mural en Tarapoto, en 3D. Aún no lo termino, pero cuando lo termine, ya está bien avanzado, casi en un 80%. Es para que la gente venga y disfrute acá en el local, se pueda tomar una foto, como que la moto lo está atropellando, como que están haciendo, o sea, pueda interactuar. Y tengo además de disfrutar de la comida, voy a disfrutar aquí en amistades, un lugar divertido y todas esas cosas. ¿Quiénes son los que te ayudan? Mi familia, más que todo, que me dieron el soporte, porque dejé toda mi vida de Lima, lo dejé para venir acá e intentar este negocio, con el riesgo de que podías salir o no podías salir. Había noches que era difícil, noches que no, pero con la familia siempre apoyándome ahí para salir adelante. Y ya conseguimos ya con el personal que me ayuda, todos estamos con el mismo uniforme, el callejero, que se pone el polo, la camiseta del local, y me apoyan en todo. Hay eventos a veces hasta las 2, 3 de la mañana, me apoyan, ahí está. De muchos se lo debo a ellos. La música electrónica con tu DJ, hemos entrevistado a tu DJ ya, muy buena gente con esas ganas de aprender y seguir avanzando en la región de San Martín. Bueno, esperemos que en algún momento vengamos nosotros acá con toda la producción a venir a gozar de la rica sazón del callejero, de igualmente venir a hacer un programa acá, ¿no? ¿Qué te parece la idea? ¿Por qué no? Todo es posible. Excelente, parece muy bien, Carlos. Gracias por invitarnos a tu primer aniversario aquí en Girón San Martín 699. Así que vengan, están totalmente cordialmente invitados al callejero. Gracias. Y ahora hay que preguntar a los comensales, ¿qué opinan acerca de este local, El Callejero? Muy buenas noches, señora. Buenas noches. A ver, coméntenos, ¿qué tal está la comida? Deliciosa, yo siempre vengo, me encanta. Excelente, ¿qué le diferencia de otros locales que pueda tener El Callejero? Bueno, la sazón, la atención también. Es muy buena. Ajá. Y con respecto al ¿qué es lo que pidió ahorita? Pollo a la caja china. Un pollo a la caja. Preferido. Wow. Y un sutecito porque como estamos de noche. Claro, claro. Excelente. A ver, ¿usted el plato que más le gusta es este o otro plato? Este es mi favorito. Pero también como el chanchito, que también es muy rico. ¿Qué le recomiendo a toda la gente que venga? Ya, yo todo lo que es a la caja china, y soy hincha de eso. Excelente. Delicioso, siempre. ¿Dónde los podemos encontrar? Acá en San Martín, 699. Así que vengan a Girón San Martín, 699, al frente de Radio San Martín. Así es, justamente en esta esquina. Santa Rosa. Perfecto. Es la mejor atención. Y ahorita tenemos un mural que está sumamente hermoso. Para los selfies. Ese es para los selfies. Vengan los clientes, se tomen su selfie ahí. Excelente. Muchas gracias. Ahí tiene, todavía sigue sirviéndose porque se nota que está muy rico. Gracias. Gracias. Amigos, El Callejero estuvo muy buenísimo. Así es. ¿Por qué? Porque está sumamente recomendado para que vengan a Girón San Martín 699. Así es, al frente de la Radio San Martín, aquí en una esquina, El Callejero. La mejor comida, hemos probado un rico pollo, la caja china, como se me antojaba.
Y es así como yo te digo que vengas, es sumamente recomendado al 100%. Pregunten por Carlos y pregunten por el programa Jodiendo en Cultura para conocer cada una de las promociones que te da RW Televisión. Así que nos vemos hasta la próxima con más música electrónica.